Cuando sale, por ejemplo, el arcoíris, podría ser de las cataratas de Sanquilay hacia la laguna, entonces también fuertes lluvias. Pero supongamos el arcoíris sale de la laguna de allá de Andahua, acá a la piedra volcánica, la lava, donde no hay agua, entonces no hay lluvia, señorita. Nosotros ponemos también grano para el corpún, hacemos cabalamientos, pero con puro maíz blanco, no maíz clavel blanco. No podemos poner otro tipo de maíz porque se ofende el corpún. Hace 5 años atrás, sí, todavía estaba blanco, ahora ya no, ya no queda nada de lo que era el corpún antes, ya no, porque todito ahí se miraba el toro, se miraba el caballo, se miraba la zorra, ahí eran los cachos, justo en el lomo del cerrito. ¿Allá? Ahí, sí, ahí el caballo era más a este lado, un apache bonito era. Que se notaba bien hermoso. Al menos a las 5 de la tarde usted salía y miraba, o sea, miraba un caballo, ¿no? Ahora ya todo es roca, ya no queda nada del corpún. Por eso que estamos ahora asustados, porque llegaron un tiempo unos científicos a ver y nos dijeron que 5 años no íbamos a tener agua. Entonces la gente estamos desesperados porque se ve que ya está más de la mitad está cerro, el volcán. Nunca sabe estar así. Vamos a completar una estación meteorológica que el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología de Perú tenía instalada en el volcán Corpún a 5.800 metros de altitud. Es la estación más alta de América y esa estación, que hasta ahora medía temperatura del aire, humedad relativa del aire y radiación solar, la vamos a completar con un pluviómetro para medir la precipitación. Este sensor nos va a poder ayudar a medir la temperatura del glaciar, ¿no? Por eso es que está dirigido hacia él. De esa forma vamos a tener datos registrados de ello. Aparte, otras características que tiene el sensor de temperatura y humedad que está a este extremo es que tiene un aspirador ahí, un ventilador, que hace girar el viento, ¿no? Constantemente. Entonces, de esa forma nos permite tener valores reales de temperatura y humedad, ¿no? Haciendo un constante movimiento del viento. Un pluviómetro, ¿no? Un sensor de precipitación, el cual internamente se le va a agregar un líquido anticongelante. Este líquido nos va a permitir poder medir las precipitaciones, aun si son sólidas, ¿no?